Sí, sí, señor. Esta es su residencia, sí. ¿De parte de quién? Es que si no me dice de parte de quién, yo tampoco le puedo decir si el señor está o no está en casa. Si le he dicho otras veces que el señor no estaba en casa, es porque no estaba en casa. ¿Qué interés puedo tener yo en mentirle? No, no, señor. El señor no tiene la obligación de estar siempre en casa. A veces sale. E incluso llega a hacer viajes sin pedirle permiso a los que telefonean por la mañana. No, señor. La mañana no se ha hecho para telefonear. Ah, vamos. Ya salió aquello. Claro. Sí, sí. Para cobrar las cuentas se dan ustedes mucha prisa. En cambio, para enviar la ropa, no les importa tardar. Sí. Sí, el señor recibió las cuentas. Y no es que le pareciera caro el chaleco de fantasía. No, no era caro. Pero es que ustedes el verano pasado le hicieron dos trajes sin chaleco y le cobraron el mismo precio que por otros dos trajes que le hicieron este invierno con chaleco. Sí. Sí, 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 ya lo preguntó el señor. Y entonces ustedes le dijeron que el chaleco no valía nada. Y en vista de que el chaleco no valía nada, el señor se encargó un chaleco de fantasía porque encontró que el precio era barato. Sí, sí, señor. Sí. Pues soy sencillamente el ayuda de cámara. Bien, perfecto. Mándelo a primero de mes con la rectificación ya hecha. Sí. Ya sé que estamos a 5 de mes, pero en esta casa consideramos que el 5 es una fecha que está ya muy dentro del mes. Para nosotros, primero de mes es el día 2 de 11 a 12. Sí, señor. Servidor. Hola, Timoteo. ¿Ya está en la línea de fuego? Buenos días, señorita. Los principios de mes en esta casa son muy fatigosos. Pero hacia el 10 ya se cansan y no vuelven a llamar. Y el señor firme y erguido en sus convicciones. No, no sé a qué se refiere la señorita. Quiero decir que sigue completamente decidido a no ganar dinero. Trabajando no, de ninguna manera. En eso es como el difunto señor Marqués. En esta casa no ha trabajado nadie más que yo. Total, que en esta casa no hay más dinero que el tuyo, porque tú sí que sabes administrarlo. Bueno, es que no tengo tiempo para gastarlo. Siempre recibiendo a los que traen cuentas y hablando por teléfono. He ahorrado mucho en esta vida. ¿Pero cómo es posible que con un sueldo que no cobras hace ya tantos años puedas prestarle aún dinero al señor? Bueno, es que yo también he colocado todo el dinero que ha venido a mis manos. Yo también he tenido navieras, banestos, petrolillos, minas del Rif. Y hasta en una ocasión muy especial compré acciones en los Estados Unidos de Tell and Tell, telégrafos y teléfonos. Y como ya sabe usted que en aquel país cuando se descuelga el receptor funciona el teléfono, pues las acciones valen mucho. Total, que tienes una renta estupenda. Bueno, estupenda, tanto como estupenda, modesta, pero lo suficiente para que esta casa siga funcionando. Oye, supongo que apuntarás todo lo que te deba el señor y todo lo que gastas en tu vida. Claro que lo apunto, sí. Es como llevar un diario para el día de mañana y leerlo a los niños, si es que uno tiene niños. ¿Te vas a casar? No, casarme, no. ¿Tampoco tienes tiempo? No, no es eso. Es que mi corazón está ocupado desde hace ya muchos años. ¿Por quién? Por un imposible. ¿Y te cuesta dinero el imposible? No, no. De costarme dinero, a lo mejor no sería tan imposible. Tienes mucha razón, Timoteo. Mira a ver si se ha despertado ya el señor. Ya está despierto, sí. Ya ha desayunado. Debe estar leyendo los periódicos. Las cotizaciones de bolsa, tal vez. No, 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 no. El señor se interesa por el turf. Ahora estaba muy interesado por la cuadra de Villapadierna. El señor está descansando, que no puede pasar. El cobrador. Que el señor no quiere que le moleste. Que no, por favor. Oh, ¿cuánto tiempo sin vernos, amigo? ¿Qué tal este mes?
¿La salud buena? Buena, gracias. ¿Qué? Dando un paseíto por el barrio. ¿Ha decidido entrar a darnos los buenos días? Pues sí. Sí, pues me dije, voy a ver si ha habido algún cambio y me quieren abonar alguna de las facturitas que traigo. Ah, ¿cuáles son? Pues lo de siempre. El zapatero, la carnicería y el maestro de obras. Parece como si la casa que yo represento se especializara en facturas de su señor de usted. Si fuera así, hace tiempo que habría quebrado. Así es. Ay. Por lo visto no le tiene mucha afición a efectuar los pagos, ¿sí? No, no es que no tenga afición, no. Es que el señor no tiene la culpa de que se resquebrajase un muro y que el maestro lo arreglara con cemento mezclado con oro fino y brillantes. ¿Y el zapatero? El día que el zapatero le haga unos zapatos que resistan el que se ande con ellos puestos, no volverá a hacerle otros en mucho tiempo. Así que, bah, ya puede usted ir a decírselo, ¿eh? No, si yo ya se lo he dicho. Él me ha contestado ordenándome que me siente en esta habitación hasta que me paguen las facturas. Bien, bien. ¿Y a cuánto ascienden las facturas? A 4.200. Y la del camisero es de 10.700. Y la del maestro de obras es de 15.000 duros. Esa ni hablar. Esa ya le he dicho yo que para ser maestro sabía muy poco, ¿eh? Sí. Porque mire que adelantarle una obra de 15.000 duros a su señor, ¿eh? Eso es de aprendiz, ¿eh? Pero en fin, el zapatero. No, siéntese. ¿Qué hay, Timoteo? ¿No me habías dicho que teníamos visita? El señor ha venido porque es el cobrador. ¿Es usted el cobrador? Sí, señor. Y cuente, ¿cómo va esa profesión? Bueno, tiene sus quiebras. Ay, lo ve, pues a mí siempre me hubiera gustado ser cobrador de algo. Llegar a una casa, entregar un papelito y que a cambio de eso me dieran dinero. Ay, a mí también me gustaría que fuese así, pero a veces no es tan fácil. Bueno, es que a veces se llega en momentos muy inoportunos. Puede ser, sí, claro. Bueno, ¿y qué? ¿Qué facturitas trae hoy? Pues la del zapatero. Y la del camisero. Y otra que prefiero no recordar. Muy bien. Bueno, Timoteo, ¿y qué haces ahí, eh? ¿Por qué no pagas las facturas de este señor, eh? ¿No te di dinero para todas estas cosas? Pues no creo recordar. Ay, habría sido para otro menester, para lo que le di dinero. Es igual. Hazle un cheque. Tuyo, naturalmente. Y pagas las facturas, luego me lo pones en mi cuenta. Bueno, ¿eh? No sé si quedarán hojas en el talonario, pero en fin. Voy a ver. Mira a ver si tienes tu dinero en la bata. No, yo en la bata no llevo nunca dinero. Todo el dinero que tengo se lo doy a Timoteo, que es el que me lo administra. Y usted puede estar contento porque hoy le va a llevar una gran alegría al camisero y al zapatero. Bueno, yo personalmente no me intereso por la felicidad de esos dos industriales. Ejerzo un oficio y eso es todo. ¿Le ha hablado de la tercera factura? Pues muy ligeramente, sin meterse en detalles. Ha tenido usted ese tacto exquisito. Gracias. Ay, ven por aquí, Elvira. Vamos a sentarnos aquí. ¿Qué? ¿Qué, Timoteo? ¿Traes el cheque? No, señor. Traigo el dinero en especie. He tenido mucho gusto. Lo creo. Adiós. Esto no puede seguir así. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque no puedes seguir viviendo del dinero que te dé tu criado, aprovechándote de su sentido del orden y de sus negocios. Pero, mujer, todo está regularizado. Él tiene una hipoteca sobre esta casa que prácticamente es suya. Mi coche está a su nombre. Eso es para que no te lo puedan quitar. Eso es porque lo compró él. Bueno, lo fue pagando poco a poco.
Además, cuando se venda, el dinero que den por él será suyo. Y mientras tanto lo habrás utilizado tú. Bueno, faltaría más que en esta casa el único que se pasease en coche fuese el criado. Además, él no lo aceptaría. No sabría dónde ir. ¿A pagar cuentas? ¿Te parece poco? Ay, hoy traes un humor muy sarcástico. Pero, Fernando, ¿qué humor quieres que traiga? Si te veo caer en la ruina día a día sin hacer el menor esfuerzo por resistir, ¿por qué no haces algo? Mujer, porque no entra dentro de mis principios. Esos son ideas modernas, ideas marxistas, y yo pertenezco a otro mundo. Yo soy un señor, ¿comprendes? Y un señor no le puede quitar el pan a un necesitado ocupando su puesto. El necesitado tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, que para eso es un necesitado. Pero a un señor no le suda la frente más que cuando toma el sol. Hoy en día todos los señores hacen algo. Trabajan, ganan dinero. Oh, no lo creas. Eso es lo que dicen ellos, pero no es posible. No. El único que gana dinero es el que trabaja. La gente que ha nacido para trabajar. Pero los verdaderos señores no ganan dinero. Tienen dinero, ¿comprendes? Lo han heredado, que es como antiguamente se tenía el dinero, y lo administran. Pues algo es algo. ¿Te parece poco administrar el dinero? Oye, pero no creas que esa administración les tiene esclavos. No, que va. Ellos son consejeros y se reúnen a la una en un banco, en una sociedad. Yo he asistido en tiempos de mi padre a esas reuniones. Mira, hay generalmente una mesa ovalada y 10 o 12 señores alrededor que tienen frente a sí una carpeta, una pluma y un montón de cuartillas. ¿Y trabajan? No. ¿Qué va? ¡Uy! No trabajan nada. Escuchan lo que dice el consejero delegado, que es el único enterado de cómo va la cosa. Ellos se limitan a decir que sí, que bueno, que vaya, y luego se van a sus casas exhaustos a ahogar su fatiga en un almuerzo y a reponer fuerzas en una magnífica siesta. Yo estoy viendo todos los días señores y señoritos que van a las oficinas y hacen negocios y importan hierro y nitrato de chile. Pero tú sabes lo que es el nitrato de chile. Claro, una cosa que se echa al campo para que nazcan hierbas y verduras. El nitrato de chile, ¿para qué te enteres? Es lo que dejan los pajaritos en una isla del Pacífico al poco rato de haberse posado en ella. A ver, déjame recapacitar. Lo que dejan los pajaritos en una isla del Pacífico al poco rato de haberse posado en ella. Lo que tú eres es un cochino. No, cochino es el que inventó echarle eso a las tierras y después plantar espárragos encima. ¿Por qué no haces algo, Fernandito? Si yo lo paso tan bien contigo y eres tan gracioso. Pero es que sin dinero pierdes mucho. ¿No comprendes que sin dinero no puedes gustarle a ninguna mujer seria y como es debido? Sí, rica mía, sí. Sí. Pero ¿qué quieres que haga? Pues qué sé yo, lo que todo el mundo. Ganar dinero. Ay, Fernandito, mira que te lo digo de todo corazón. Gana dinero. Mira que las mujeres somos muy sentimentales y necesitamos el calor del cariño de un hombre y sentir que ese hombre nos protege y que estamos seguras a su sombra y que nada ha de ocurrirnos si estamos a su lado. Pero mira, Fernandito, un hombre sin dinero no da sombra ninguna, ni protege a nadie, ni da gusto estar con él y es puramente un asco. Compréndenos a las mujeres. Somos tan delicadas que nos gusta apoyarnos en algo sólido. Y tú cada día eres menos sólido. Las mujeres necesitamos un fuego sagrado. Los hombres pobres tienen frío. Me duele lo que me dices, pero me lo esperaba. Lo he visto en muchas comedias y lo he leído en muchas novelas. A las mujeres solo os gustan los hombres ricos. ¿Te gustaría que yo vendiera mis pieles y nos fuésemos a vivir a un pisito barato tú y yo? No, qué horror. Mira, primero que no hay pisitos baratos y segundo que los pisitos prácticamente baratos. La calefacción no funciona y enseguida estarías echando de menos tus pieles y no se te podría aguantar. No, Elvira, no. Yo a ti te quiero con tus pieles.
Cuando un hombre se ha hecho a ver a una mujer bien vestida y con buenos abrigos de pieles, se le quita los adornos y las pieles y es como si le quitasen la piel a un conejo. ¡Qué elegante símil! Bueno, es un símil cruel, lo reconozco, pero es verdad. Yo te he conocido bien vestida y bien perfumada y todo nuestro romance... ¡Oye! ¡Oye! ¿A que te ha gustado la palabrita, eh? ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, qué rica eres! Bueno, pues como te decía, todo nuestro romance está cimentado sobre la base de que yo soy un señor con una casita en las afueras, un coche propio y un magnífico ayuda de cámara. Y tú una señora con unos sombreritos chiquititos y unos grandes abrigos de pieles. No. Elvira, por nada del mundo renunciaría a tenerte de otra forma. Y te advierto que cuando tu abrigo de piel empiece a perder el pelo, es necesario que te compremos otro. ¿Ese compremos? ¿A quién se refiere? A Timoteo, naturalmente. Eso le hará más propietario de la casa. Pero eso no basta. Yo no puedo seguir así sin saber lo que me espera en el futuro. A las mujeres nos preocupa mucho el futuro, porque se llega a una edad en que a los hombres ya nos importa tanto el que vayamos bien envueltas en pieles. Yo necesito tener el futuro asegurado, porque si no, pues no puedo ser feliz en el presente. ¿Tú qué piensas hacer cuando a Timoteo se le acabe el dinero, ya que no piensas trabajar? Pues no sé. Tal vez venda todo lo que tenga y me vaya a vivir a mi club. En mi club, por muy poco dinero, tengo la vida resuelta. Se come muy barato, las habitaciones son muy confortables y no tengo por qué moverme de allá. Pasaré mis últimos 30 o 40 años de mi vida apoyado en la barandilla de una ventana viendo pasar a la gente. En este país, la ley es muy respetuosa con las gentes que hacemos esto. En cambio, con los que trabajan... ¿Y yo qué haré a todo esto? Anda, es verdad. Tienes razón. No sé, porque aquí no creo que haya clubs para señoras donde puedas hacer lo mismo. Tal vez me sobre a mí algo de dinero para asegurarte la existencia. No, de ninguna manera. Vosotros los hombres sois nómadas, pero las mujeres somos sedentarias. Quizás encuentre un hotelito baratito. No, de ninguna manera. Las mujeres somos sedentarias, pero en una casa. Y a ser posible, cómoda y bonita como esta. Pero si tú vendes la casa, yo me quedaré en ella. ¿Como un mueble más? Sí, como una mesa. O mejor dicho, como un espejo. Mira, me ha gustado eso del espejo. Una mujer es el espejo del hombre que la mira. Pero eso no quiere decir nada. Pero hace bonito, ¿no? ¿Se ha ido contento el cobrador? Contento y sorprendido. Estimo. Es tan fácil hacer feliz a la gente. Sí, señor, facilísimo. No te vayas. Escucha, Elvira, ¿te importaría organizar en casa de alguna de tus amigas una partida de canasta para que vayamos esta tarde? Entre tanto, Timoteo y yo tenemos que hablar de negocios. Muy bien. Timoteo, yo a ti te debo mucho dinero. Mucho. Y a ti no se te puede ocultar que no te lo voy a poder pagar nunca. Tal vez si el señor se decidiera a trabajar. No, sabes que no me puedo decidir a eso. Es una cuestión de principio. Además, no me gusta la palabra trabajo. Da la impresión de que tienes que llevar un baúl de un lado a otro. Bueno, a mí tampoco me gusta ese trabajo. Seamos sinceros, Timoteo. Sí, señor. Por favor. Oh, no, señor. Por favor. Los dos. Timoteo, señor. A ti no te gusta trabajar nada, lo mismo que a mí. Y eso de que le llames trabajo a lo que tú haces es ganas de llamarle algo, porque aquí la única que trabaja es esa chica, que es la que friega, barre y plancha. Bueno, cuando yo guiso, el señor no tiene queja. Bueno, pero es que a mí también me gusta mucho guisar. El guisar no es un trabajo. Trabajar es fregar las escaleras y eso ya lo hace la chica. Además, te advierto, Timoteo, que el misterio del huevo frito lo hemos descubierto tú y yo hace mucho tiempo. ¿Qué misterio? Hombre, es una manera de hablar. Es eso de que rompes un huevo encima de una sartén
con aceite hirviendo y al cabo de un momento se convierte en un huevo frito. Mira, yo a lo que tú haces no le llamo trabajar. Por la mañana preparas tu café y el mío, para lo cual enchufas una cafetera a la cual has puesto un poco de café en un sitio y un poco de agua en otro. Al mismo tiempo has metido unos pedacitos de pan en un tostador eléctrico. Luego subes, me llevas el periódico y me abres la ventana. ¿Es eso mucho trabajar? No. Claro. Y después me subes el desayuno que previamente te ha preparado en una bandeja la esclava de turno. Después tomas el plumero y andas de un lado para otro para que esa chica y yo veamos que limpias algo. Señor, lo que se puede limpiar con un plumero, lo limpio yo. Sí, después por la tarde, Timoteo, es que no haces nada. Recibo lo de las cuentas. Porque no tengo dinero, si tuviese dinero no vendrían los de las cuentas. Bueno, en fin, lo que te quiero decir que eso no es trabajar, eso es un pequeño quehacer doméstico infinitamente inferior al que realizan en América los señores, que encima tienen que fregar la vajilla. Bueno, sin embargo, es necesario en una casa. La que es necesaria en una casa, Timoteo, es una chacha, que esa es la que limpia. Si con eso quiere decir el señor que no está contento con mis servicios. No, hombre, no es eso, Timoteo, no. Yo estoy muy contento con tus servicios. Lo que te quiero decir es que hemos llegado al límite de esta situación. Y he decidido retirarme a vivir a mi club, donde por una pequeña cantidad de dinero tengo la vida resuelta. Así es que, si te parece, vamos a vender todo. La casa, todo lo que tenga, incluido el coche. Te cobras lo que te debo y con lo que reste me puedo hacer una rentita que me permita vivir, como te digo. Bueno, he hecho las cuentas hace tiempo y con lo que pueden dar por esta casa, todo lo que tiene el señor y el coche, no hay ni siquiera lo suficiente para pagarme a mí. ¿Quieres decir que te debo mucho más dinero de lo que vale todo? Sí, señor. ¿Me permite recordarle al señor que llevamos más de 15 años en esta situación? ¿El cuál? La situación de que el señor compra las cosas y yo las pago. En estos 15 años hemos tenido 4 coches con sus correspondientes fondos de retorno. Luego hemos adquirido a la señorita Elvira, le hemos comprado ese abrigo de pieles que lleva encima y algunas cosillas más de importancia. Todo esto lo he ido pagando yo de mis rentas e incluso vendiendo capital. He tenido suerte en la bolsa y gracias a eso hemos podido seguir viviendo. Pero de todos modos el señor me debe mucho más de lo que vale todo esto. Pues no podemos continuar así. Hay que tomar una resolución. Además, yo necesito dinero de bolsillo. Señor, yo solo le puedo ofrecer ir pagando poco a poco sus deudas. Pero tanto como dinero de bolsillo. Llama al notario, que venga esta misma tarde. Esta misma tarde quedará a tu nombre todo lo que poseo. O sea, esta casa y todo lo que hay en ella. Incluida la plata, la ropa, en fin. Y de ese modo, quedamos en paz. Bien. Como el señor disponga. Lo que quiero decir es que este pequeño saldo que hay a tu favor lo consideres liquidado. Bien, señor. Sí. Porque la casa cada vez irá teniendo más valor. Y si algún día mereciera la pena venderla, pues bueno, habré ganado esa diferencia. Muy bien, muy bien. Entonces queda así la cosa. A partir de ahora eres el señor de la casa. Como el coche está a tu nombre, eres un señor con coche, pero con la condición de que pagues todas las deudas pendientes. Muy bien, señor. Pero, ¿qué va a hacer el señor? Trabajar. ¿Qué? Trabajar. Bueno, eso que tú llamas trabajar, supongo que hará falta gente a tu servicio. Te hará falta una ayuda de cámara. En esta casa no se puede vivir sin ayuda de cámara. Pero, ¿qué insinúa el señor? No insinúo nada. De todos los trabajos que conozco, el único que me gusta es el tuyo. Así que dame el plumero, dame el chaleco y dile a la chacha que a partir de ahora el que la va a hacer trabajar voy a ser yo. Pero ¿el señor habla en serio? No me llames señor, llámame Fernando. Ay. Y tutéame. No me atreveré. Atrévase el señor y deme el chaleco. Si os vais a desnudar del todo, yo me retiro. Señorita. ¿Cómo? Señorita,
Hemos traspasado los poderes. El señor se ha quedado con todo lo mío, con la casa y con el coche. Yo entro a pertenecer a su servicio. El señor me pagará el mismo sueldo que yo le debía a él. Pero me lo pagarás en especie, ¿eh? No me gustan las trampas. Desde luego. Y además, le subo el sueldo. Señor, ganará 15.000 pesetas al mes. ¿El señor? Perdona, Fernando. Te subo el sueldo a 15.000 pesetas al mes. Muchas gracias, señor. Y con esas 15.000 pesetas podré alquilar un apartamento. Oh, no, de ninguna manera. Yo no me muevo de esta casa. Y ya te he dicho que las mujeres somos el hogar. Y a mí con 15.000 pesetas no se me compra. Así es que me quedo con la casa... y con el señor. ¿Eh? ¡Alta fidelidad! Alta fidelidad a la casa. No diga nada porque no se trata de lo que imaginas y es que es mal pensado. Lástima. Yo era mal pensado. Yo me quedo en la casa y me tengo que ir acostumbrando a su nuevo dueño. ¿A tu nuevo dueño? El tiempo dirá. Primero hay que ver si se coinciden gustos y aficiones. Un lapso de tiempo es necesario, ¿no es cierto? Sí, claro, lo comprendo. Así de sopetón. ¿Qué día es hoy? ¿27 de diciembre? 28. Pues dentro de un año. En ese tiempo ya nos habremos acostumbrado a la nueva situación. ¿Y durante ese tiempo vas a vivir en esta casa? Sí, pero en el cuarto de huéspedes, al otro lado del edificio. No tengas miedo. Soy una mujer de principios. ¿Timoteo? Fernando. Señor. Ay, ay. ¿Será posible, señorita? Dentro de un año. Pero váyame llamando Elvira. Y tutéame, Timo. Ay, Timo, Timo, no me gusta ese apodo. ¿Se quedará usted, Elvira? Que me tutees, Timo. ¿Quieres que vayamos a dar una vuelta esta tarde en el coche para que hablemos de nuestros asuntos? Ay, me parece muy bien. Y además le diremos a Fernando que nos tenga preparada una buena cena. Eso, porque guisar guisa muy bien. Hay que reconocerle esa virtud. Señor... la cuenta del gas. Sí, dígame. Sí, soy yo mismo, sí. Sí, ¿cuánto han subido los petrolillos? ¿Y los altos del Duero? No, 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 no. No venda los auxiliares de ferrocarriles, no. Espere que se confirme la tendencia. Claro, se pagarán más. No. No, 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 mi señor no quiere nada, ¿no? Ya sabe que desde hace 6 meses... bueno, desde que adquirió esta casa dejó de jugar a la bolsa. Claro. Desde que no percibe un sueldo. Para comprar valores se necesita dinero. Claro, y si no se tiene un sueldo o alguien que le dé dinero, no se pueden comprar valores. Bueno, bueno, es que yo compro valores desde que me dan un sueldo. Bueno, buenos días, Enrique, sí. Te llamaré a primeros de mes. Hola, Fernando. ¿Se ha despertado ya el señor? Sí, señorita, está desayunando. ¿Quiere que le avise? No, no, déjalo. Iré yo misma para enseñarle el vestido que me ha regalado. Señorita... ¿sí? Con los años que llevamos tuteándonos, bien podía llamarme de usted. Ay, es verdad. Siempre se me olvida. Es más correcto. Las señoras no tutean al servicio... ¿Viene alguien a comer hoy? No, señorita. ¿Qué nos va usted a dar? Un pollito a la broche con patatas paja y de primero revuelto de queso. Ay, sí, que tenga mucho queso. Tendrá mucho queso. Ya sé cómo le gusta a la señorita. Hemos sido queso muchos años juntos. Perdón.
Perdón, no fue eso lo que yo quería decirle. Jim, dígame. Hola, ¿qué tal? Claro que le he conocido enseguida, sí, sí, sí. Sí, es usted el inspector de la renta, ¿no? Sí, sí, venga por casa cuando quiera. A cobrar no, a discutir. Claro que a discutir, es que tenemos un punto de vista completamente distinto. Usted cree en el impuesto sobre la renta y nosotros no creemos en el impuesto sobre la renta. No, sí, no, 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 ya sé que al final se van a llevar ustedes el dinero. Lo que afirmo es que tendrá que ser a la fuerza, pasando por encima de nuestros cadáveres. No, 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 yo nunca he creído en el impuesto sobre la renta. En mi familia era de precepto no pagarlo nunca. Era una costumbre que se transmitía de padres a hijos. Ah, que usted cree en el impuesto, hombre, claro. Claro, es natural. Como que el sueldo de usted sale de nuestro impuesto. Sí. Bueno, a todos los que no tienen renta les parece muy justo. Pero cuando tienen algo de dinero ya no les gusta tanto. Sí, sí, venga por aquí y hablaremos. Sí. ¿Quién es? Es el fisco. Parece ser que las ideas de la administración acerca del impuesto sobre la renta son muy distintas a las nuestras. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues dígale a su jefe que me diga eso a mí y yo le contestaré. Por Dios, cállate, que nos van a meter en la cárcel. ¿Cómo? No, 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 señor, no, señor. Usted ha inventado ese impuesto sin contar con nosotros para nada. Y tenía que haber contado conmigo. Claro que sí, claro. Y explicarme, además, para qué necesita usted mi dinero. ¿Que para qué lo necesito yo? Hoy para muchísimas cosas. Sí, sí, para tomar café en las estaciones, cuando llegan los trenes con retraso, para comprar velas cuando hay apagones. Sí, usted vaya arreglando todo eso y luego pídame el dinero. Por Dios, Fernando, sí. ¿Qué va a ser peor? Buenas, amigo. Disculpe a la ayuda de cámara. Es que se pone muy nervioso cuando defiende los intereses de su amo. Tiene usted que tener en cuenta que le tiene en casa toda la vida. Oh, claro, claro. O si yo me hago cargo de que usted tendrá sus necesidades, sí. No, ya sé que el Estado tiene sus gastos, eso es indudable. Sí, sí. Bueno, en fin, no hay que ponerse así. Nada, nada, yo hablaré en su favor. Pásese usted por aquí cualquier ratito que tenga libre a primeros de mes y veremos si sobran unas pesetillas, ¿eh? Gracias, amigo. Adiós. ¿Lo ves? Ya está arreglado. Hay que hablarle con buenos modales y, sobre todo, no darle importancia. Venga, para vosotros es fácil. Tú ignoras al Estado, Elvira, y tú lo desprecias, Fernando. Pero yo he sido muchos años de servicio doméstico. Y los criados somos como los germanos. Tenemos un respeto innato al que manda gritos. Yo respeto al Estado, me asusta, me da miedo. En cuanto te descuidas, te manda un papel con un sello de 15 y te ha hecho polvo. Los personajes políticos son como los demás mortales y hay que hablarles con naturalidad. Sí. Porque así, cuando dejan de serlo, no hay cambio de tono y no se les lleve. Sin embargo... Mira, los hombres sois como unos niños, pero con más dinero. Ah, hermosa definición. Todos se atreven con vosotros, hasta el recaudador. Pero cuando saben que tenéis una mujer al lado, ya van con más cuidado. Ya presienten que lo que vosotros no os atrevéis a decir lo va a gritar la mujer. Ah, ¿tú crees en la eficacia del grito? Claro. Si no hubiera habido gritos, no se hubieran inventado los anestésicos. Si los caballos chillaran, no contarían con ellos en la plaza. Si me permite la señorita, le señalaré el peligro de que la mujer en la vida de un hombre sea considerada como signo externo de riqueza. Ningún hombre que haya tenido a su lado una mujer puede creer que eso signifique un aumento de fortuna. Los inspectores pueden creer que una mujer en una casa represente una economía. Ninguna mujer, como es debido, puede representar una economía en la vida de un hombre. Este la despreciaría. Ah, no, no, no lo creas. Un hombre agradece que una mujer, en lugar de ser una carga, sea una ayuda. Un factor positivo en la administración. Las mujeres que son un factor positivo no os gustan. Y acabáis dándolas de lado para echarle el lazo a una loca que pasa llena de pieles y joyas. Por cierto, ¿ha venido el peletero? No, no, señora. Esta semana no ha venido todavía. Y eso que ya empieza a refrescar por las noches. Sí,
no lo bastante para ponerse el visón, pero sí lo suficiente para una estola de Marta, ¿verdad? ¿Dónde esté la lana? Sí, pero no vas a ir al cine envuelta en una manta como si vinieras de Burgos a pie. No, mujer, hablo de las calidades. La lana abriga mucho. Ya ves los corderitos que están día y noche en la meseta castellana, aguantando el cierzo. Pobres bichos. En Soria, por ejemplo, y en Teruel, sin ir más lejos. ¿Para qué seguir viajando? Si los corderos no estuvieran envueltos en lana, morirían. Tienes mucha razón. Pero recuerdo que las martas viven en el Ártico, en Siberia, y sin apelotonarse las unas contra las otras. Y todavía no ha salido nadie que las haya oído toser. Ven aquí, te voy a explicar una cosa. ¿Tú sabes lo que es el dinero? Sí, unos pedacitos de papel. Pero si te vas a poner desagradable, me voy al tocador. Son así. En cuanto se les habla de dinero, desaparecen. Romanticismo. Siempre están comprando cosas hoy. Bueno, ¿cómo va la bolsa? Esta semana han subido los petrolillos y la CAF. La FEF y la TUF están estacionadas. ¿La TUF también? También. Signo de los tiempos modernos. ¡Qué barbaridad! Si me hubieran dicho a mí hace un año que los TUF se iban a estacionar, me hubiera reído del que me lo dijese. ¡Ay, qué tiempos! ¿El señor vendió sus trasvales? Sí, cuando la señora se compró el solitario. Un solitario es siempre dinero. Ya. Nunca perderá su valor. Es una seguridad. Sobre todo para quien lo lleva en el dedo. Ya. Ay. Oye, ¿tú no sabes de alguien que quiera comprar mi casa de Madrid? Es de renta antigua. Sí, de esas que rentan 3 maravedíes al año. No la querrá nadie si no la pueden derribar. ¿La señorita no conocía a un financiero muy rico? Todavía no. Cuando lo conozca, estamos frescos. Un señor Zuzarramendi. Con ese nombre, si no es de Bilbao, era de la Ceda. Le tengo que preguntar. ¿Tan apurado está el señor? La vida ha subido mucho en estos meses. Sobre todo desde que tiene que pagarla. Bueno, antes también la pagaba, pero era indirectamente. El señor podía creer que yo era un derrochón y un caprichoso. Ay, el poder enseña mucho. Ay, al señor y a mí particularmente. Tenemos quien nos lo recuerde. ¿Cómo negarle nada? No se puede. Cuando se le niega algo, parece que se ofende. No es que parezca, no, es que se ofende de verdad. El señor recordará cuando le compré el abrigo de bisón. ¿Qué? Bueno, cuando le compramos el abrigo de bisón. Claro que lo recuerdo. Se notó mucho en esta casa. Era muy caro. Estuve pensándolo bastante tiempo y durante ese tiempo no me dirigió la palabra. Sí, pero luego al estrenarlo se puso tan contenta. Sí, pero yo tuve que hacer el sacrificio de consentir que el señor vendiera su casita de campo de Canillejas para poder pagarlo. Fue un detalle del señor que no olvidaré nunca. Siempre fuiste muy leal. En estos tiempos es difícil encontrar un patrón como lo fuiste tú. Daoiz y Velarde. Ah, puede que un día nos levanten una estatua. ¿Por aguantarme a mí? Pues si quieres me voy a la más leve indicación. No, de ninguna manera. Lo de la estatua no.
No iba con segunda. Perdón, señor. Estoy preocupado. Pero no me gusta hablar de ciertas cosas delante del servicio. Fernando nos es fiel. Sí, sí. Pero sin poderlo remediar, tiene eso que se llama espíritu de clase. Y en el fondo considera los apuros económicos del señor como la reparación de una injusticia social. Oye, ¿y cuáles son tus apuros? Ya los conoces. Y eso que trato de hacer lo posible para que no te des cuenta. Mira, mi fortuna era suficiente para llevar una vida decorosa, pero sin grandes lujos, sin automóviles y sin pieles. Para hacer frente a esto es preciso jugar a la bolsa, y eso a veces sale bien y a veces menos bien. Yo procuro ganar lo que puedo, esa es mi intención. Es tu deber. Un hombre que consigue el cariño de una mujer como yo tiene la obligación de tener dinero. Vamos, si es un hombre de conciencia. Ya, ya lo sé. Y con más o menos apuros he conseguido que no te prives de nada, ¿no es así? Yo no soy una mujer gastosa. Yo, una casita bien puesta, mi cochecito a la puerta, mis pieles, los estrenos y nada más. A las 3:30 de la mañana, a casita, como dos buenos burgueses. Sí, sí. Ay, eso has tenido hasta ahora, pero... ¿Qué ocurre? ¿Tú has oído hablar de la hacienda? ¿La qué? La hacienda, el fisco, los impuestos. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Mira, te lo explicaré de un modo sencillo y claro para que lo entiendas. El Ministerio de Hacienda entiende que una parte de las comodidades que yo te ofrezco deben ser para él. ¿Qué disparate? ¿Cómo va a creer eso? Pues ya ves, así es la cosa. Y para llevarse su parte tiene unos inspectores que van fisgando aquí y allá y diciendo esto para Elvira, esto para mí, esto para Elvira, esto para mí. ¿Eh? ¿Qué te parece? Pero vamos a ver. ¿A ti esos inspectores te abrazan y te besan? Hasta ahora, gracias a Dios, ¿no? Bueno, pero todo es que se lo propongan. Pues entonces no tienen derecho a meterse en lo mío. Tú tampoco me abrazas y me besas. Hasta el día 28, nada. Después... Señor, el señor Suárez pregunta por el señor. ¿Quién es? El director general de contribución del Ministerio de Hacienda. Ah, dile que pase, ¿eh? Y tú, ven, vete al despacho, que estas no son conversaciones para señoras. No, de ninguna manera, vete al despacho tú. Pero, mujer, sí, que no, tengo recibirle. Yo te llamaré. Pero, ¿cómo te vas vete, a quedar? Vete. Oye, esto son cosas de mujeres, vosotros no entendéis de cosas de negocio. Bueno, sal, aquí está el señor. Señora. Pase, pase. He oído que está usted en eso de las recaudaciones. Sí, señora. ¿Quién tengo el gusto? Yo también me dedico a lo mismo. Así que puede usted hablar conmigo con toda franqueza. Siéntese, siéntese. Perdone, pero yo he venido a visitar a don Timoteo. Yo soy don Timoteo. Bueno, es decir, como él es muy corto, es preferible que sea yo quien me entienda con usted. Bueno, usted ya me entiende lo que quiero decir. Señora... Usted y yo tenemos que hablar clarito, ya que vivimos de lo mismo. Señora, yo tengo un sueldo fijo y una carrera. Yo no, y por eso tengo que tener más cuidado con mi porvenir. Usted tiene la jubilación asegurada y tal vez un Montepío y una mutualidad y un economato y puntos. ¿No es usted de esos que tienen muchos puntos? Sí, señora. Pues yo no tengo más puntos que en las medias. mire, señora, me es muy grato hablar con usted, pero de estas cosas de finanzas prefiero hablar con su esposo. Timoteo no es mi esposo. Usted perdone. Es eso que se llama ahora... mi prometido. ¿Entonces se va a casar con usted? No, no. No creo que lleguemos a ese extremo. Yo tengo mi virtud privada. Y uno de mis principios es el de no gustarme los hombres casados. Ya ve, me he quedado soltera por no tener que aguantar a uno de ellos en casa. No se ofenda conmigo por eso. Yo soy soltero. ¡Uy, mejor! Los solteros deben ayudarse los unos a los otros. Somos una especie de gran familia.
No se olvide de eso cuando vea que sus gestiones me pueden dañar a mí. Yo no he venido a hacerle daño a usted. Yo ayudo a otro soltero, al Estado. ¿El Estado no es soltero? Está casado con todas las instituciones que lo sustentan. Está más casado que nadie. Todas esas cariátides que sostienen los balcones de los ministerios o los plintos de las estatuas son su mujer. Esa señora ligera de ropas, que unas veces es la industria y otra la agricultura, es su legítima esposa. No, la soltera soy yo, que no llevo ruedas detrás ni cucuruchos con uvas. Con usted no va nada. Claro que sí. Usted viene a llevarse de esta casa lo que me quería llevar yo. O sea, lo superfluo. Lo que me corresponde. Lo que usted ha decidido por sí mismo que le corresponde, sin consultar con la víctima, ni siquiera conmigo. Yo al menos le doy algo. Amor, simpatía, afecto, confianza en sí, le hago reír, le divierto. ¿Usted no le da nada? Yo le doy luz eléctrica, teléfonos, carreteras. No siga, que nos va usted a tener que dar dinero. Me temo que usted no entiende bien la organización política de los países, porque en todos sucede lo mismo. Mire, el Estado se hace cargo de asuntos que proporcionan el bien general y la seguridad a los ciudadanos. Y como es natural, se cobra en ellos los gastos que esto origina. El ciudadano necesita fuerza pública, escuelas, hospitales, seminarios, necesita transportes, necesita funcionarios. Y muchos funcionarios necesitan automóvil. Yo necesito una estola de Marta y dos vestidos de noche y un cochecito a la puerta y algo de ropa interior bonita y algún perfume y unos libros y algún viajecito que otro. Y no tengo dinero propio, me pasa lo que al Estado. Pero para tener todo eso no organizo colectas forzosas en el barrio. No obligo al tabernero de la esquina ni al notario del 12 a que me den todos los meses una cantidad para mis gastos. Me limito a pedirle ese dinero a un señor al que le hago la vida agradable. Si usted le quita ese dinero, él no me lo podrá dar a mí. Y mi mal humor entristecerá a su contribuyente. Y eso es malo para ustedes. El hombre triste produce menos que el alegre. Ustedes saldrán perdiendo, porque terminará viviendo en un hospital a cargo de eso que llaman el erario. Me está usted poniendo muy melancólico. Mire, vamos a llegar a un acuerdo entre el Estado y yo. Ustedes se quedan con una parte pequeña y yo con el resto. Venga usted por aquí y yo le daré algo. Como a un pobre. Igual. Tengo que consultarlo en la casa. Esas son cosas que no puedo decidir por mí mismo. Hablaré con el jefe. Repítale todo lo que yo le he contado. Y tráigale por aquí a tomar unas copitas. Ya le daremos unos puritos para que se consuele. Mejor será que vaya usted por allá. Precisamente están buscando recaudadores prácticos con ideas persuasivas y mano izquierda. Usted podría ayudar mucho a la hacienda. Tendría usted su premio. ¿Me darían la cruz esa de Roquefort? No sé, pero podría comprarse cosas con sus comisiones. A las mujeres normales no nos gusta despilfarrar nuestro dinero comprándonos frivolidades. Preferimos que nos las compren. ¿Y qué pensaba usted adquirir con ese dinero que me voy a llevar yo? La estola de Marta Cibelina. En este tiempo refresca mucho por las tardes, pero no hace el suficiente frío para llevar abrigo. Tal vez podría yo proporcionarle esa estola. ¿Cuánto vale? Unas 400.000 pesetas. ¿Qué es eso para la hacienda? Creo que un barco vale mucho más. Hasta un mismo submarino que no tiene ningún adorno. Sí, son más caros. Entonces, ¿qué hago? Déjeme primero cobrarle ese dinero a don Timoteo. ¿Y quién me garantiza que una vez cobrado su impuesto, no va usted a dejar que me constipe? Tenga confianza en mí. Soy un hombre serio. Esa es la frase que dicen los hombres a las mujeres cuando les van a hacer una charranada. Pero veamos qué entiende usted por serio. ¿Qué hago? Llame a don Timoteo. ¡Timo! ¡Timo! ¿Sí? ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Este señor es del Ministerio de Hacienda. El del impuesto ese. Bueno, les dejo para que puedan hablar de sus cosas. Les enviaré una tacita de café.
Es encantadora. ¿Verdad? Sí. Por favor. Oiga, ¿y hace mucho tiempo que...? 6 meses. Bueno, la conocías desde hace años. Era conocida de otros conocidos. Es encantadora. Claro que una mujer así debe ser caprichosa y gastadora. Sí, ¿cómo negarle nada? Debe de ser muy difícil. Todo lo que pide lo justifica con una lógica tremenda. No se atreve uno a decir que no porque parece que le negamos el agua al sediento o el pan al hambriento. Sí, o la piel al que tiene frío. Eso, ¿eh? ¿Le ha dicho a usted algo? No, no, nada, nada. Me habló de que tenía frío por las noches cuando salía sin abrigo. Pues nada. Nada. 400.000 pesetas. Este clima es muy caro. Ay, si viviéramos en el trópico. Oiga, ¿y usted le va a comprar esas pieles? No puedo. Si es que no, ni ella misma conoce mi situación económica. Pero la verdad es que he ido perdiendo todo poco a poco. Y no he podido jugar a la bolsa como hacía antes. Los petrolillos de Algeciras han subido de un modo desaforado. Están a 3.000. Se han hecho fortunas esta misma mañana. Yo los vendí el viernes pasado a bajo precio para comprarle un aparato de esos de alta fidelidad. ¡Qué despilfarro! ¿Qué quiere usted? ¿Llamándose así? ¿Alta fidelidad? Entonces usted teme que su alta fidelidad sea más bajita en un momento dado. Hay mujeres que por movimientos reflejos van un poco al compás de las cotizaciones de bolsa. ¿No sabe usted la cariñosa que se puso hace 6 meses cuando la subida aquella de Iberduero? Ah, sí, ya recuerdo. ¿Había usted comprado? Oh, tenía un buen paquete desde hacía años. Estuvo encantadora conmigo. Me propuso un viaje a París en plan bohemio, decía ella, como 2 estudiantes. Y allí nos fuimos a un hotelito del barrio latino, baratísimo, 1.500 francos los dos, de los antiguos. Regalado. Bueno, esos barrios de la orilla izquierda del Sena son muy económicos. Sí, me llevaba a comer a una tabernita de estudiantes, más barato que aquí. Vaya. Pero un día entre horas se fue a la orilla derecha, a Casa Dior y a la joyería Cartier, y me secó el Iberduero. Qué tristeza. No he vuelto a levantar cabeza. ¿No tenía usted otros valores? Sí, pero todo lo fui vendiendo poco a poco. Y esta casa. ¿También esta casa? También. Y un solar en un buen sitio de Madrid. Todo se fue poco a poco. Y ahora estoy terminando con mis últimos recursos. Entonces la estola de Marta... ¿Qué? ¿Se la quedará Marta? Yo no puedo empeñarme más. Bueno, pero en esa situación, ¿cómo va usted a pagar sus impuestos? Es imposible, ¿con qué? Sí, pero usted tiene signos externos que indican riqueza. No todos. Mire usted la cara que tengo. ¿No le da pena? ¿Pero el auto? Ya no es mío, se lo regalé a Elvira. No se fijen ustedes solo en los signos exteriores. Fíjense en los interiores. En la angustia de un hombre que sabe que en cuanto deje de ser rico, va a perder todo lo que le entretiene. Hasta la alta fidelidad. ¡Ey! Mucho me lo temo. Lo he perdido casi todo y lo que quedaba, ¿se lo llevará usted? ¿Y cuánto le quedará? Pues mire, le podré dar hasta 6.000 pesetas. Bueno, yo con eso no hago nada. ¿En qué se propone emplear mi dinero? No, no es para mí, es para obras públicas. Quieren arreglar un bache que hay cerca de Montilla, donde la semana pasada cayó un coche y no se le ha vuelto a ver. Ay, pobrecillos. ¿Y con mi dinero usted cree que...? No, 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 con 6.000 pesetas no. Yo contaba 40 o 50.000, que es lo que me pidieron que les llevase. Bueno, con eso tendría hasta para el entierro de los del coche, ¿no? Bueno, está todo muy caro y además el contratista de esa carretera pone unas cuentas cada vez más altas. ¿No pueden buscar otro? No, hay que respetar la tradición. Ese contratista arregla esa carretera todos los años y ya se la conoce al dedillo. Además, su padre ya tenía la contrata de ese bache. Me temo que este año... Ay, qué disgusto van a tener. Pensaban hacerle ese encargo como regalo de Pascua. Pobre familia. Pobre gente. En fin, yo le podría dar al contratista las 6.000 pesetas, menos de una piedra. Mira, ya han traído la estola. Fíjense qué maravilla. Ha subido algo de precio. 500.000 pesetas. ¿Tirada? Pues...
Pues no es cara, ¿verdad? Según se mire, en usted vale más. Ay, gracias. Ya sabía yo que el Estado tenía corazón. Sí, sí. El Estado no regala estolas. Bueno. Vale. El Estado no, pero estas pieles están hechas para que alguien las regale. Déjelo ahí, Fernando. Yo misma lo serviré. ¿Cómo decía usted? Que siempre hay alguien en condiciones de hacer esa clase de regalos. Yo le envidio. Yo creí que usted se proponía... Oh, no, yo no puedo pasar nunca de pequeños regalos. Había entendido otros precios. Creía que una estola de estas podía valer alrededor de las 40.000. Uy, nunca cuentan ustedes con el impuesto de lujo. Los que podrán hacer estos regalos son los que tengan hoy petrolillos de Algeciras. Estaban a 90 y hoy están a 3.000. Perdóneme. ¡Fernando! ¡Mi juego de Sajonia! Si me permite el señor... Mañana le regalaré al señor 6 juegos de Sajonia. ¡Ay, perdóneme! ¡Perdóneme! 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 ¿Qué criado tan extraño tiene? Sí, lleva años en la casa y ya se toma unas confianzas. Siéntese. Fernando. ¡Fernando! 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 ¿Sí? Sí, Mantequerías. Te oigo, Mantequerías. No, no soy el cocinero, soy el señor. El cocinero no se puede poner porque ya no es el cocinero. No, no lo hemos echado. No, no, Sisaba. Es que también es el señor. Sí, el cocinero es el señor. Y el antiguo criado también es el señor. Y la señorita también es el señor. Digo, la señorita. Sí, sí. ¿Mm? Mantequerías. Aquí no hay más que señores, pero de los que se fijan, ¿eh? Así que nada de enviar la cuenta dos veces... Ni poner botellas vacías en una caja. Sí. Ah, y cuando se pide jamón, no enviar la parte nerviosa. Sí, hombre, sí. Esa que está llena de nervios. Por lo menos que le dé un calmante. Bueno, ya le avisaré cuando venga el nuevo personal, ¿eh? Adiós, adiós. Ay. ¿Has hablado con Bolsa? Sí, va bien. Se ha iniciado un alza en Felguerosas y Comatellas. Solo 3 puntos, pero algo es algo. ¿Y de lo mío? Has ganado un punto en Iberdueros. Oye, ¿no pretenderás hincharte todos los días como hace 6 meses con los petrolillos? Quéjate tú con los asfaltos y las basalitas. Las basalitas sí, de eso no me quejo, oye. Uy, me pusieron en casa. Pero no te olvides que tuve que vender esta para comprar las acciones. ¿Y qué importa si seguimos viviendo en ella? Gracias, Elvira. ¿Cómo se las habrá arreglado para conseguir que este señor compre la casa y sigamos viviendo en ella? Oye, me temo lo peor. No, no, uy, ella es mucho más hábil que todo eso, ¿no? ¿Tú la crees capaz de dejarse llevar por el interés? Bueno, si no es mucho, no. Es muy honesta en el fondo. ¿Y si es mucho? Oye, entonces ya cambia la cosa. Y el fondo llega a zonas abismales. ¿No creerás que porque tienes dinero va a volver contigo? No, no. No tengo bastante, no. Claro. ¿Y si el de Bilbao tiene más? Ya estáis poniéndome verde. Queremos saber quién es ese señor de Bilbao. Al que llamas tu fuego sagrado. Es dueño de unos altos hornos y como no se apagan nunca, le llamo así. Timoteo quiere saber si te hace el amor. Si hay algo entre tú y él. Nada. Él no sabe cómo emplear su dinero y yo le doy consejos. De ahí no pasamos. Pero la casa la puso a tu nombre, ¿verdad? Claro, yo se lo aconsejé así. Es una buena inversión. Ya le dije que si algún día se le apagaba eso, podía venir a vivir aquí. Es la primera vez que veo hacer el primo a un carbonero. Porque eres un materialista y no puedes comprender que haya gente generosa sin pedir nada a cambio.
Recuerdo un famoso proverbio latino que dice... ¿Qué dice? Pues no me acuerdo. Pero es muy famoso. No importa. En latín todo suena igual. ¿Qué has hecho? Vuestros encargos. Vengo sin un céntimo. ¿Cómo sin un céntimo? Pero es que no puedes llevar dinero encima. Si me hacéis encargos, no pretenderéis que os compre todo lo que me encargáis sin llevar dinero. Yo solo te encargué 20 sellos de una 50 y un frasquito de tinta. Tú sí. ¿Pero y Fernando? Fernando te encargó que le cobrases un cheque de 20.000 duros y le comprases un peine. Pues aquí está todo. El peine, los sellos, sí. La tinta y el dinero. Dame. ¿8.000 pesetas? ¿Te has gastado 92.000 pesetas en esos encarguitos? No, he hecho otros encargos. ¿De quién? Vuestros, los encargos que me ibais a hacer mañana. ¿Por ejemplo? Un tocadiscos con su altavoz y un magnetofón. ¿Nadie te pensaba encargar eso? En cuanto me lo propusiera. Ya tienes la alta fidelidad en el salón. ¿Eso? Y el tocadiscos es para mi cuarto de dormir. A mí me gusta oír música mientras duermo. Mira, hace 3 días Fernando te dio otro cheque y te encargó que comprases 3/10 de la lotería de Navidad. ¿Y me quieres decir en qué gasté yo ese día dinero que no fuese en la lotería? Fernando te dijo 3/10 y tú compraste 4 billetes de la misma serie, o sea, 40/10. Claro, para ganar más. Mira, Timo, no ves en grande. Si te toca el gordo en 1/10, ganas 7,5 millones, que no es cosa mayor. Si te toca en 10/10, ya ganas 75 millones, ¿no lo comprendes? Es mucho mejor, tonto, si no sabéis nada de negocios. ¿Pero 40/10? Claro, 10 para ti, 10 para mí, 10 para Fernando y 10 para Suárez, que se puso contentísimo cuando se los di. Oye, ¿te pagó su parte? Claro. Llevaba yo ese día esa blusita de encaje tan mona que tiene... No sigas. De todos modos, ha sido tirar 8.000 duros a la calle. Cuando te toquen los 75 millones, ya me dirás si ha sido tirar el dinero. Preciosa, ¿hiciste mi encargo? Sí, sí, de eso estábamos hablando. ¿Has cobrado el cheque? Sí, sí. ¿Has cobrado el cheque? Oye, espero que no habrás comprado más lotería. No. ¿Traes las facturas? Sí, mira, esta es la del peine y esta la de la tinta. Con los sellos no me han dado factura, ni con lo demás tampoco. Oye, ¿tú sabes el cuento del padre que regaló una mona sabia a su hijo y un ramito de violetas a su hija y los echó al mundo para ver quién volvía más rico? No, pero supongo que la que volvería rica sería ella. Así es que eres un impertinente. No, mujer, no, es que admiro tu habilidad. Veremos ahora cómo te las arreglas cuando venga el plazo previsto para que pases a pertenecer a Timoteo. Ya falta poco. 6 días. Todo está previsto. ¿Previsto? Hoy es 22. ¡Ah! ¡El 28! 28 de diciembre. Los santos inocentes. Pero... Oye, no será ninguna inocentada. Uy, ahí viene Suárez. ¿A qué vendrá? No sé, querrá que compre algún acorazado o algo por el estilo. ¿Él sabe lo que te produjeron los petrolillos? Puede saberlo y no voy a poder evitar el pago. Entonces, ¿mi Marta? Veremos si queda algo para ello. Oye, he visto venir a Suárez. Ya sabéis, lágrimas y llantos. Y nada de signos exteriores de riqueza. Que nos va a freír si se entera de la operación de las basalitas. Pues yo me niego a representar comedias. Me humilla. Prefiero darle el dinero como el que da una limosna y decirle, tenga, para ayuda de una carretera. No, de ninguna manera. Hay que resistirse. Tanto gusto verlos buenos. Hola, Suárez. ¿Cómo está usted? ¿Le ocurre algo? ¿Qué le va a ocurrir a una? ¡Estrecheces! Le aprieta la cinturilla. No,
Es que ha tenido noticias de la familia. Viven en el campo, ¿sabe? Al sol y al aire libre, y por eso siempre están malos. Continuamente hay que enviarles vitaminas. Y sombrillas, que están carísimas. Son ustedes, por lo que veo, el suburbio. Ay, la plebe. Esclavos de la gleba, con basalitas y medias como esas que deben ser de un ropero de caridad. ¿Eh? ¿Estás? Ah, bueno. Bueno, Suárez, hablemos en serio. ¿En cuánto me lo puede dejar usted este año? Soy moro de paz. Ya era hora. Vengo del ministerio de pedir la excedencia. ¿Qué me dice? Que ahora soy como ustedes, un simple contribuyente. ¿Y por qué? Pero es que no han oído la radio ni han leído el suplemento del periódico. No. No. Pues siéntense. No me diga que en el diario viene alguna noticia de interés. Viene la lista de la lotería que ha salido hoy. ¡Y nos ha caído el gordo! ¡No! ¿Qué? Bueno, eso ya lo sabía yo. ¿Cuándo lo sabías? El otro día, cuando compré la lotería, ya te lo dije. Por eso compré 40 décimos en lugar de 4. Si es que no sabéis nada de negocios. ¡Ay, Dios mío, qué loca admirable! ¿Estás segura de que las 4 series eran del mismo número? Pues eso no lo sé. Bueno, pero si no es del mismo, será de uno muy parecido. Voy a verlo. Ay, si no es el mismo número, yo les suplico que me aten. Será el mismo. ¿Qué número era? 48356. ¡No! ¿Eh? ¡Ay, por fin! ¡No se me va a aguantar! Yo no sé por qué os sorprendéis tanto, como si nunca tocase la lotería. ¿Os había tocado antes? No, pues que de particular tiene que os toque ahora. Pues no sois poco paletos. ¿Qué se dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Fernando! ¡Somos millonarios! ¡Millonarios! Ahora lo importante es no dejar de serlo. ¿Cómo? Dense cuenta que desde este momento el resto del mundo solo piensa en cómo quitarles ese dinero. ¿Su fisco? El fisco por 1000 caminos y los demás por otros 1000. Los que venden algo, los que proponen ganar más dinero, los que ofrecen placeres y vida muelle a cambio. El millonario tiene que vivir como un centinela y ha de dormir con un ojo abierto. ¡Qué incómodo! ¿Qué? ¡Vamos a celebrar un consejo, ¿queréis? ¡Vamos! 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 Bien, el señor Suárez, en esto del dinero se las sabe todas. Y nos conviene escucharle. Amigos, se enfrentan ustedes con uno de los dos problemas del hombre moderno. El primero es cómo hacerse rico. Y el segundo, cómo conservar esa riqueza. Cómo emplearla sin que se la lleven los demás. Se compra más lotería. No toca siempre. Se construyen inmuebles, grandes casas de pisos. A los pocos años sube todo menos la renta de los pisos. Y poco a poco el inquilino se hace el dueño del local. ¿Tierras de labranza o de labor? Allí el único que gana es el campesino, el que lo lleva todo personalmente. Alguien dijo que la tierra es de quien la trabaja. ¿Quién fue? Tip y Col. ¿Así? Queda fundar una industria, construir fábricas. Pero cuando se satura el mercado y ya no se vende lo que se fabrica, hay que pagar a todo el mundo y además hacerles casas. Es como si se hubieran casado ustedes con todo el personal. ¿Y producir películas? Eso solo se hace cuando ya no se tiene dinero. Ya sé. Tiendas. Una tienda de muñecas, una tienda de modas, una pastelería, una peletería, una joyería. Las piedras siempre tienen valor y mientras no se vendan, me las pongo yo encima. Hasta ahora la única idea sensata ha sido la suya. Muchas cosas pequeñas, pero de lujo. Ah, el lujo siempre deja un margen grande. Y además la clientela está contenta y de buen humor. Hay que empezar enseguida. Lo mejor es fundar una sociedad por acciones. Para el fisco es más práctico. De esto entiendo yo. Lo importante es que estemos al frente de los negocios que emprendamos. Nada de apoderados ni de gerentes. Pues eso es fundamental. Yo llevaré la joyería. Y también puedo llevar la peletería,
¿Y la tienda de modas? Vamos a redactar los estatutos. Hoy suena bien, ¿verdad? Los estatutos. Vamos, vamos. ¿No vienes, Fernando? No. No, no, yo ya tengo pensada mi industria. Y tú, más rica de lo que eras, ¿podías dejarte llevar por los sentimientos? Una mujer con dinero es casi un hombre. Nunca me parecerás un hombre. Gracias. Pero, Fernando, únete a nosotros. Trabaja, defiende tu capital. De otro modo, te volverás a arruinar. Tienes que tener unos teléfonos, un despacho, una obligación. Algo que te ocupe todos los días. Tengo perfectamente pensado mi plan. Vete delante. ¿La casa Rolls-Royce? Don Carlos, por favor. ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Cómo estás? Soy Fernando. Sí. Sí. Muy bien, estoy muy bien, sí. Bueno, es que a veces la lotería tiene sus caprichos y he decidido comprarme un Rolls. ¿Cómo? Pues un Camargue me iría muy bien. Sí. Bueno, si quieres puedo ir a Londres a recogerlo mientras que preparan los papeles. No, 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 el más bonito que tengáis. No sé. Por lo pronto me iré a Monte Carlo en cuanto tenga el coche. Que él estaba aquí desde las 8. Llegará de un momento a otro. A veces viene incluso antes, pero el que llega primero siempre es el señor Suárez. ¿Y los otros? También suelen llegar a las 8. Lo que ocurre es que ayer estuvieron haciendo cuentas hasta muy tarde la madrugada y se les habrán pegado las sábanas. ¿Habitan la casa? Solo la señorita. Los otros dos jefes viven cerca y esto lo han convertido en oficina de los tres. ¿Y el otro jefe? ¿Qué jefe? El marqués. Ah, ese no es un jefe. Ese es el señor. ¿Pero qué son para usted el señor Suárez y don Timoteo con sus millones? Unos caballeros muy respetables. Pero a ellos les va mejor que se los llame el jefe, el patrón. ¿Cómo quiere usted que los llame señor si se levantan a las 7 de la mañana como una servidora? ¿Es que le da usted otro significado al nombre? No sé. El caso es que al jefe se le obedece en todo lo que manda y al señor se le obedece aunque no mande nada. No parece estimar usted demasiado a sus patronos. ¿Qué va? Sí, es muy buena gente y lo sirvo con el mayor gusto. Pero es otra cosa el señor Marqués. Es otra cosa. De los que han quedado, el único que es todo un señor es la señorita. Ahí está. Hola. Buenos días. Buenos días. Perdóneme que haya venido tan temprano, pero usted mismo me lo indicó por teléfono. Suelo llegar a las 8 en punto, pero anoche trabajamos hasta muy tarde. Venga. ¿Dice usted que le cité por teléfono? Rodríguez. Miguel Rodríguez para servirle. Me envía a la Agencia Internacional de Información. Ah, sí, sí. Siéntese, siéntese. ¿Trae noticias del marqués? Sí. ¿Y es verdad que juega en Monte Carlo? Sí, señor. ¿Cuánto ha perdido?
Hasta ahora lleva ganados 1,5 millones de francos, de los nuevos. Parece ser que tiene mucha suerte, pero no es jugador y solo se ha asomado por la sala de juego un par de veces. Vaya, menos mal. ¿Y el resto de sus actividades? Lleva una vida fastuosa. Da banquetes invitando a todas las personalidades de la Riviera. Todos acuden en coches de caballos y vestidos como en 1905. Después de los banquetes, bailan todos a los sones de una orquesta cíngara. ¿Y paga él? Sí, sí. Unas veces paga él y otras asiste a fiestas por el estilo que dan algunos de sus invitados, que son gente todas de grandes medios económicos. De todas maneras, despilfarra el dinero. Indudablemente. Calcule usted que el cubierto de esas fiestas debe valer casi tanto como el cubierto de uno de los restaurantes de lujo de Madrid. Lo menos. ¿Y qué más? ¿De mujeres? Pues ninguna fija. Protege a una vieja princesa rusa que estaba en la miseria. Le paga el hotel y le pasa todos los días 10.000 francos de los viejos para que los pierda en la ruleta. Otro despilfarro. También hace viajes. En abril estuvo en Londres y se alojó en el mejor hotel. Va frecuentemente a París y parte del invierno pasado estuvo en Suiza haciendo deportes de invierno. Total, que se está matando. Así no puede durar una fortuna. A menos que siga jugando en Monte Carlo. Acabará sin un céntimo. ¿Hay algo más? Nada más, nada más. Aquí tiene usted los detalles de la información. Madrecita bueno. María del Carmen, bueno. Hoy gracias, te canto esta bella canción. No, es la muchacha. Hoy tiene una boda. Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción. A las 7 a la otra oficina a poner esto en orden. Y todavía no llevo ni la mitad. Ay, y mañana se aconsejo. ¿Quién era ese que salía? Un amiguito de Suárez. Investigador privado. Yo creí que era un inspector de la renta. ¿Hay noticias de Fernando? Sí, pero confusas. Ah, lo ha perdido todo. Pues no lo dicen, pero despilfarra. Vive en Monte Carlo, da fiestas, lo pasa divinamente, hace viajes. ¿A dar un baile húngaro? ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Ay, qué bien te va la fortuna! ¡Tienes vocación de rica! ¡Ay, Timo! ¿Cómo estás? Oye, ¿ahora tocas el violín? No, es de mi criado. Sí, un antiguo cíngaro que rescatado de una orquesta de cubanos donde sufría con enaguillas en los brazos. Bueno, ya sabéis que yo canto cuando me afeito y me gusta que me acompañen. Lo hago mucho mejor. Además, él toca cuando estoy triste y cuando estoy alegre. Y plancha los pantalones como nadie. La fortuna no te ha cambiado. Ay, ¿por qué había de hacerlo? Siempre la tuve. Perdone que hayamos convertido esto en un despacho. Ah, no tiene importancia. Teníamos malas noticias. Despilfarros, juegos, estábamos preocupados. Bueno, cuando juego gano y despilfarro lo que puedo. Con una fortuna como la mía no pretenderéis que viva en una pensión y coma una sardina. Yo vivo muy bien, como siempre, y nunca me privo de nada de lo que me apetece. Por el verano voy a los sitios frescos y por el invierno a los sitios templados. Ay, la única justificación que tiene el rico es que se gaste generosamente su dinero para que lo aprovechen los demás. He calculado lo que me queda de vida y he llegado a la convicción de que puedo seguir llevando esta existencia maravillosa hasta el día en que me muera. Pero puede vivir igual de las rentas si emplea el capital en industrias como nosotros. Bueno, es cuestión de temperamento. Yo creo que se están convirtiendo en esclavos de su dinero, en empleados de sí mismo. ¿De qué les sirve la fortuna si tienen que estar 10 horas al día
colgados al teléfono para administrarla. Mira, es una ocupación que a veces apasiona. Bueno, hombre, no, no, no. Eso está bien para los que se quieren hacer ricos, pero no para los que lo sois ya. Después, el día menos pensado, al mismo tiempo que el teléfono, os empieza a sonar un timbre en la cabeza y es el final. Y os habéis ido de este mundo sin gozar de él. Pero tampoco es una solución pasearse por el mundo con un violín. El violín y el cíngaro son un elemento más, como el caviar y el champaña, de lo que he comprado con mi dinero. ¿Y qué has comprado? ¡Ah! ¡Ay, eso! Eso que llaman la Belle Époque. O sea, la gran época. Ese periodo de tiempo que hoy nos parece increíble y que va de 1870 a 1914. Antes de la guerra y las revoluciones. Y de la vida cara. Y de los pasaportes. Cuando un hombre era libre y podía andar por ahí sin pedir permiso a nadie, llevando en los bolsillos unas monedas de oro, como estas. A ver. Luises. Luises, coronas, napoleones, peluconas, todas. Todas con lemas nobles y bellos escudos. Y no esos papeles llenos de mugre con la firma ilegible del director del banco. Era bonito y ligero. ¡Qué belleza! Tu dinero. No, quédatelo. Merecías haber vivido en aquellos tiempos. ¿Es el tuyo? Que se vaya al diablo. Pero mujer, ¿y tus intereses? ¿Se decía en la gran época eso de que le frían un huevo? ¿O es una ordinariedad posterior? Es una ordinariedad de la segunda mitad del siglo XX. Ah, un momentito, por favor. Oye, es altos hornos. Que los apaguen. No. Sí. No. Pero bueno, pero eso es horroroso. ¡Qué catástrofe! Espero noticias. ¿Qué pasa? ¿Hay guerra? Oh, hoy no, hoy no. Pero los cementos, el flan, se cuartean y nos piden ayuda. Ay, no me importa nada. De todas formas, el cemento es horroroso. ¿Y no es cansado a la larga el estarse divirtiendo todo el tiempo? Bueno, no se trata de divertirse, sino de vivir a cobijo de todas las calamidades de la vida moderna. De vivir como cuando en Europa se creía que había cosas más importantes que hacer que tirarse hierros a la cabeza. Cuando ni se podía soñar que pudiera haber campos de exterminio para los seres humanos, ni cámaras de gas, ni estados policíacos. Yo quiero vivir como cuando en el cielo había una estrella llamada Venus y en una cápsula con tres hombres dentro. ¿Tú qué dices a eso? ¿Cómo quieres que lo dude? Me uno a él con mis millones. Así duraremos el doble. Sí. ¿Eh? Tienes razón. Son como esclavos. Y si el dinero no sirve más que para hacer más dinero, es una ordinariedad. Yo también compraré la Belle Époque. Me ilusiona aparecer contigo en un palco de la ópera con un maravilloso vestido de noche y cubierta de joyas. Elvira, ¿no echarás de menos a Timo? ¿A qué Timo? ¿Al criado? Hable. Bien cerca estuviste de tenerlo a tu servicio. Nunca tuvo el pobre la menor oportunidad. No conviene. ¿Y el señor de Bilbao? No le he vuelto a ver. Descuida, soy de alta fidelidad. Sí, de alta fidelidad a la fortuna. No, a la manera de vivir, a la casa, sea quien sea el dueño. Si vieras qué disgusto me llevé cuando me dijeron que te habías arruinado. Bueno, no vuelvas a ser pobre, Fernandito. Mira que eso no le hace gracia a ninguna mujer como es debido. ¿Me lo prometes? Si subieran compra de eso. Te lo prometo. Además estaré yo con el refuerzo de mi fortuna. Sería buena señora. No, Elvira, no.
Me gustas, me diviertes, te adoro. No puedo vivir sin ti, pero prefiero no vivir contigo. Sí. Además, vas vestida de mamarracho. Y tú comprenderás que un hombre no puede entrar en la gran época con una existencialista cualquiera. Si es por eso, no te preocupes. Ya verás lo que tardo en cambiarme esta ropa. Sí, hable. Minerales del Sur, sí. Eso es. Cuando haya alguna noticia, me la comunica. De acuerdo. Señor Marqués. ¿Qué quiere decir esto? Que yo también entro con el señor Marqués en la gran época. Vuelvo a ser el criado fiel, que tengo entendido que se lleva mucho. No con 75 millones. Así son más fieles, señor Marqués. Ah, tú te ame. Sí, no. Hemos compartido tantas cosas. No podría. Siempre me costó un gran esfuerzo. Cada cual ha nacido para una cosa. Yo, para estar al servicio del señor. Y así cuando al señor y a la señorita se les acaben los millones, pondré a su disposición los míos. ¿Quieres decir que vas a seguir paseándote con el plumero? Sí, pero sin trabajar. Ahora ya no daré golpe. Contemplaré cómo trabaja el servicio. Daré órdenes. Administraré. Los días de gala serviré el vino de marca diciendo el año de la cosecha. Y así seguiremos viviendo siempre juntos, que era lo bueno. Y a los cobradores de las cuentas les pareceré los reyes magos. Y mientras ustedes compran la vida antigua o la vida moderna, yo con mi dinero voy a comprar el reposo, el derecho a no hacer nada. Pero eso es muy aburrido. Sí, es aburrido solo cuando se hace mal. Pero cuando se sabe hacer bien el no hacer nada, uy, no hay otra cosa que se le pueda comparar. Hable. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ya en la gran época debía haber algún pobre sujeto, algún degenerado. Claro, claro. Que mientras los demás bailaban valses, él se dedicaba a trabajar en la oficina, ¿no es eso? Bueno, pues ese voy a ser yo. Sí, sí, sí. Yo he nacido para eso, para andar entre el dinero, defendiendo lo mío y echándole el guante al de los demás. Claro, en el buen sentido profesional. Sí, y eso es lo que me gusta. Diga, sí, sí. Así es que yo me quedaré al quite por si hace falta un auxilio a última hora. Átame este cordón, ¿quieres? Por favor, Elvira, no emplees golpes bajos. Deja a un hombre nostálgico vivir solo el sueño del pasado. Narices. Átalo sin apretar. Sigues teniendo una espalda preciosa. Es lo que más nos dura, las mujeres. Hacía tiempo que no respiraba tu aroma. Oye, en la gran época también se casaban a veces. Bueno, cuando no había más remedio, pero no estaba bien visto. ¿Por qué lo dices? No, por nada. ¿Sigue en pie aquella ermita tan preciosa que había en el monte antes de llegar a Niza? Pues no me he fijado, no. Sí, hombre. ¿No recuerdas que vimos salir unos novios? Uy, no lo has atado bien. Ni lo ataré, como no cambies de conversación. En la gran época se hacían bodas de conveniencia. Señores arruinados, con mujeres ricas. ¡Qué rica eres! Sí. No, no, que no vendan nada. Y sobre todo que no se enteren en bolsa. ¿Eh? Sí, aunque tenga que estar viajando toda la noche en auto, estaré ahí a las 6 de la mañana. ¿Qué domingo ni qué niño muerto? El domingo todos reunidos desde las 7 de la mañana. Sí, sí, desde las 7. No, las 8 no. Las 8 ya es demasiado tarde. Oh, hagan no. Lo que digo. No ríais, lo está pasando bárbaro. Thank you.